El Teatro Torcal de Antequera acogió en la noche del sábado la entrega de galardones del 16º Concurso Nacional de Cortometraje Ciudad de Antequera. La gala, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, acogió a cineastas y personas ligadas a la cultura tanto en Antequera como en el resto de España. Presidía el acto el alcalde Manolo Barón, la teniente de alcalde de Cultura Ana Cebrián y la directora territorial de Radiotelevisión Andaluza Carmen Beamonte. Tras la entrega de premios se procedió a la proyección de tres de los cortos premiados, siendo muy aplaudidos por el público. El premio a mejor cortometraje del certamen Ciudad Antequera fue para la obra Hibernation de John Miquel Caballero. El mejor cortometraje local fue El Barman, del joven antequerano Miguel Ángel Almanza. O sea, que no haya dado el premio no quiere decir que el corto mío sea el mejor de Antequera, ¿no? Quiere decir que el jurado pues lo ha dado por ahí este año, ¿no? Pero ya está, que los demás que hacen cortometrajes en Antequera, que sigan haciendo y que un premio tiene que determinar si sigue o no sigue haciendo cortometrajes, ¿no? Que a ver si el año que viene nos llevamos el gordo, un local, ¿no? Ya está. El galardón al cortometraje con valores sociales y críticos recayó en la obra Es un buen chaval, de Juanfer Andrés y Esteban Roel. La Radiotelevisión Andaluza, por su parte, entregó su premio a la Creación Audiovisual Andaluza 2013, siendo el afortunado Suso Hernández con su corto Ciudadano Torralba. El mejor cortometraje de animación fue para Alfred y Ana, de Juanma Sánchez. Por último, el premio del público se lo llevó la directora Carmen Gil con su corto Cosas de niños y el galardón especial del jurado fue para los cortos Vecinas, de Eli Navarro, y 12 segundos, de Javier Pérez. Es un aspecto quizás expresamente puro de lo que es el cine. El corto es donde los más jóvenes, donde los directores más incipientes, más con menos experiencia, se atreven a desarrollar su afición por el cine. Pero sin embargo, en una antítesis un poco sorprendente, es donde los más afamados directores, los que pueden tener mayores logros en el mundo de la cinematografía, pues posiblemente sea lo más complicado de condensar una imagen o una idea o una expresión de lo que quieren reflejar en la gran pantalla. Desde el Ayuntamiento de Antequera, desde el Área de Cultura, tenemos un empeño que es el mantener el certamen, pese a todo, pese a las dificultades, pese a los momentos, lógicamente, desfavorecedores desde el punto de vista económico que estamos pasando.